Cuando hablamos de que los mexicanos quieren volver a la oficina entre 2 y 3 días, no lo estoy diciendo porque yo quiera que vuelvan entre 2 y 3 días, lo estoy diciendo porque tenemos que entender el por qué están queriendo volver. Si eso lo comparamos, por ejemplo, con data de Estados Unidos o Europa, las personas de Estados Unidos o los europeos quieren volver un día a la semana. Y eso habla de cultura, y eso habla de necesidades particulares del mexicano, de su personalidad. Somos más dependientes de la interacción humana. Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos, tenemos un invitado muy especial, Álvaro Villar, CEO de WeWork en México. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, aprovechando que estás aquí, Álvaro es CEO de WeWork en México, es responsable de todas las operaciones y crecimiento de la compañía en el país. Con más de 15 años de experiencia en operaciones, estrategia y producto, ha encabezado proyectos de expansión en diversas industrias a lo largo de América Latina, incluyendo WeWork, Marriott International y Grupo Carso. Durante su gestión en WeWork, Álvaro ha sido pieza fundamental en la llegada y rápida expansión de WeWork en México y en toda la región. Desde la llegada de WeWork a México, Álvaro ha integrado equipos de operaciones, ventas, marketing y servicio al cliente para consolidar y potenciar la expansión y crecimiento de la compañía. Al día de hoy, Álvaro es responsable por la operación de las 26 ubicaciones que ya tiene WeWork en México, Guadalajara y Monterrey. Álvaro se graduó de Hospitality Management por la Universidad de, lo voy a pronunciar mal, Le Rocher Crans-Montana Global Hospitality, y cuenta con un MBA justamente también en Hospitality Management de Kendall College, y es licenciado en psicología. Eso es algún dato interesante, por la Universidad de Laguna en España. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Dime cómo se pronuncia el de la Universidad del Le Roche. Le Roche. Ya ves, me falta ahí aprender francés. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por regalarnos este tiempo. Gracias a ti. Oye, WeWork es un gran reto. O sea, un startup que revolucionó el mundo, cambió el mundo, historias de todo tipo, polémica. WeWork es, digamos, una institución en el mundo startup, y hoy te toca dirigir las operaciones en México. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué esperabas? ¿Qué te esperas en esta gran aventura que tienes? Bueno, pues como bien dices, ha sido todo un reto. O sea, hemos cambiado de capítulos muy rápido, pero la parte más interesante es en el que estamos hoy. Hoy creo que tengo la fortuna de dirigir una empresa que está booming, porque como estamos en toda esta tendencia del trabajo híbrido, y esto es algo que nosotros hacíamos desde hace 10 años, pues estamos viéndonos beneficiados un poquito de esta transformación de cómo trabajamos, de dónde trabajamos, de cuando elegimos si casas, si trabajos, si oficina cerca, lejos. Entonces, es una súper oportunidad. Estoy súper, súper emocionado, porque con todo lo que hemos tenido que trabajar los últimos 6 años para lanzar y consolidar esta marca aquí en México, creo que hoy estamos viendo los frutos y pudiendo disfrutar de agregar valor a un montón de compañías que encuentran soluciones a través de nosotros. Oye, en materia de números, 26 centros, o sea, 26 ubicaciones es un chorro. Yo rentaba antes en WeWork, pero era increíble la cantidad de personas que verdaderamente ya estaban en esos centros. ¿Cómo lo hicieron o qué consideras tú que eran los elementos valiosos que tenía WeWork para que desde el momento en que se instalara en una ubicación ustedes sabían que se iba a llenar, que ya iba a tener tránsito? Porque en ese modelo, pues muchas veces tú crees que el proceso de contratación, de renta, pues puede ser a lo mejor lento. Pero WeWork tiene algo en el ADN que lo hacía demasiado rápido. Yo creo que uno de los principales factores es el tema de flexibilidad, ¿no? El que podamos adaptarnos a las necesidades de diferentes empresas, diferentes giros, diferentes industrias, eso nos da un punto a favor, ¿no? Nuestros contratos, uno, algo que a lo mejor no todo el mundo conoce, no son contratos de renta, son contratos o son membresías de servicio. Okay. Somos un servicio que va más allá de tu espacio físico, ¿no? Incluye la parte digital, parte de conexión incluso con otras compañías. Y eso nos ha hecho crecer mucho más rápido, ¿no? Porque la capacidad que tienen las empresas de tomar la decisión de irse por WeWork es mucho más rápida al no tener
o al tener un compromiso ad hoc a sus necesidades. Eso creo que el mercado tradicional hoy no lo pueden transaccionar. Hoy el mercado tradicional sigue con ciertas condiciones que son muy poco flexibles, muchas de ellas dolarizadas, muchas de ellas no te permiten adaptarte en tiempo real a lo que está sucediendo en tu empresa, porque todos hacemos proyecciones y decimos, vamos a crecer tanto, y luego pasa, no pasa, suceden cosas a nivel global que nos afectan. Entonces creo que somos una solución que puede ser válida para muchas empresas, ¿no? Y para empresas de giros muy diferentes y de tamaños muy diferentes. ¿Cómo nos hemos consolidado? Yo creo que teniendo claro cuál es nuestro valor agregado y para mí se basa principalmente en networking de impacto. ¿A qué le llamo networking de impacto? Justo a lo que hablas, a que yo no te diga que vas a conectar a otra gente, sino que realmente suceda y que esas conexiones que suceden deriven en algo positivo para tu organización, ¿no? Si son simplemente networking donde juntas gente para tomarse una cerveza o un refresco, pues no hay un valor. Claro. Cuando realmente tienes un equipo enfocado al 100% en que esas conexiones deriven en nuevos negocios, en que eso te abra puertas en otro país, en tu plan de expansión, en que conozcas a alguien que te pueda dar un buen consejo, creo que ahí es donde sí, esa diversidad de empresas que hay suma muchísimo a todas las empresas que forman parte de nuestra comunidad. Oye, ¿cuál es el momento actual que vive WeWork en México? O sea, ¿dónde están y cuáles son los principales retos que tienen enfrente? Mira, nuestros números hoy son, y quisiera no resultar presuntuoso además, los mejores que hemos tenido en nuestros 6 años de historia. Nunca antes habíamos tenido tantos miembros y un volumen de negocio tan grande. Definitivamente acelerado y derivado por la pandemia y esa transformación que ha habido del trabajo, pero hoy estamos más sólidos, diría yo, como negocio de lo que hemos estado en los últimos 5 años. ¿Qué planes vienen? Para nosotros es muy importante seguir ofreciendo soluciones a estas empresas. Hoy operamos, como bien dices, en 26 edificios en 3 ciudades, pero nuestros clientes nos están pidiendo soluciones en otras ciudades, ciudades secundarias, y estamos trabajando ya en ello para que el año que viene, a través de la tecnología, puedas encontrar opciones de trabajo flexible casi que en cada esquina del país. Wow, a ver cómo va a funcionar eso, porque está padrísimo. Sí, lo que estamos buscando es que a través de nuestra plataforma poco a poco vayamos añadiendo más y más soluciones en tiempo real para las organizaciones, ¿no? Que mañana puedas tener un coworking en Puebla, puedas tener un coworking en Aguascalientes, en Tijuana, que hoy no es así. Hoy contamos con nuestros espacios físicos, pero eso poco a poco va a ir transformándose a más y más soluciones. Yo creo que ubico un WeWork en un gimnasio, ubico un WeWork en un aeropuerto, ubico un WeWork en diferentes sitios donde estamos, en un café, en un hotel. Todo eso es en lo que estamos trabajando para que no lo limitemos a edificios de WeWork solamente. Eso está increíble. O sea, van a tener literalmente espacios de coworking en cualquier lugar, o sea, haciendo alianzas comerciales con otras marcas, con otras empresas. Efectivamente. Esa es parte de la idea y que la gente entienda que WeWork va mucho más allá de sus 26 edificios. ¡Wow! Oye, en la parte del trabajo híbrido, tú me lo mencionaste bien al inicio, le cae como anillo al dedo, en el buen sentido de la palabra, la pandemia a WeWork. A pesar de que obviamente fue un tema súper difícil la desocupación, hoy ya es una realidad que te das cuenta que necesitas una opción flexible. ¿Cómo le hace WeWork para digamos, amortiguar esa curva, es decir, de la desocupación y luego de la nueva ocupación o doble demanda que le provoca la pandemia? ¿Cómo vivieron esa etapa? Pues varios puntos que son importantes recalcar aquí. Creo que somos el único proveedor de espacios de trabajo flexible a escala. ¿A qué me refiero a escala? Nosotros tenemos 3 veces más metros cuadrados que nuestro segundo competidor. Y esto que nos da el poder ser una solución también para corporativos, para empresas grandes, y que tengas esa combinación entre pymes y el corporativo o el enterprise, ¿no? Tenemos esa escala de poder dar un piso, 2 pisos, pero seguir siendo coworking, no pasarnos al mercado tradicional. Y cuando hablamos de cómo le hemos hecho, ¿no? ¿Qué cosa hemos fomentado durante la pandemia? Los primeros meses de pandemia, como es obvio para todos, las oficinas se vaciaron. De verdad dudamos muchísimo de si esto iba a volver a funcionar.
pero lo único que habíamos, bueno, no lo único, pero una de las cosas que habíamos hecho bien durante los últimos 10 años era fomentar la flexibilidad. Lo que teníamos que hacer era potenciarla. Entonces, una vez que hubo un regreso progresivo a la oficina, una vez que todo el mundo naturalizó el que voy a ir ciertos días a la oficina, pues solamente nos vimos beneficiados de que ya habíamos nosotros ejecutado basado en la flexibilidad. No es como que nos inventamos la flexibilidad de un día para otro, como muchos otros han intentado hacer, ¿no? Y a todo le llamamos flex cuando realmente no te están dando opciones flex. Nosotros tenemos 800 ubicaciones, te damos una llave y esa llave abre las 800 ubicaciones. Eso no hay nadie que tenga esa escala y ese nivel de tecnología para poder ejecutarlo. Definitivamente durante ese transcurso hemos tenido que sacar nuevos productos, hemos tenido que flexibilizar mucho más algunos de ellos, ¿no? Y hay mucha gente que paga nuestro producto de on demand. Yo voy una hora y te pago una hora. Yo no quiero pagarte un mes, ni quiero pagarte X número de accesos. A mí vete cobrándome en función de lo que lo vaya necesitando. Perfecto. Oye, yo una vez al mes me reúno con mi equipo en un auditorio y ya está. Eso es lo que quiero pagarte. Entonces, todo eso ha sido un diferenciador porque ante la incertidumbre de la pandemia y ahora un poquito la crisis económica que estamos viviendo y crisis en cuanto a inversión, el que puedas ajustar tus costos a tus necesidades es un diferenciador versus cualquier otro espacio de trabajo en el cual estás un poquito más atado a un costo fijo. Oye, Álvaro, quisiera preguntarte algo que va también más enfocado a tu experiencia, a tu formación, donde está tu expertise, que es el hospitality. Estamos en la época del servicio al cliente, el servicio al usuario, y cada vez hemos visto que uno de los principales retos es que cuando una empresa, un proyecto escala tanto, a lo mejor sacrificas o pierdes algo de hospitality o servicio al cliente. ¿Cómo le haces tú para fomentar que en WeWork se dé? O sea, ¿es un must? ¿Hay buenas prácticas? O sea, ¿cuál crees que en esa materia el servicio al cliente sea el reto para ustedes? Mira, nosotros creemos mucho en nuestra cultura. Y yo personalmente, para mí esa es nuestra gran base, nuestra gran arma, que tenemos una organización en la cual la gente está completamente comprometida con el propósito. Y el propósito es el cliente, es crear conexiones y es crear valor para las organizaciones. Creo que con prácticas, con standards, con simplemente procesos bien definidos, es muy difícil. Si la gente no cree en esos procesos, si la gente no los vive, si la gente no tiene un interés genuino por el cliente, simplemente no va a pasar. Lo refuerzas y entonces subes un poquito, pero luego vuelve a caer. Entonces, lo que fomentamos mucho es la cultura entre nuestros colaboradores para que eso acabe derivando en un impacto real en las organizaciones que están dentro de nuestra comunidad. Hoy, la comunidad de WeWork en México son más de 2,500 compañías y 35,000 personas. Si no hiciéramos eso a través de 250 personas que están plenamente comprometidas con crear valor para nuestros socios, no habría manera. No es un tema solamente de mejorar esta parte de aquí, de que cuando lleguen los recibamos de esta manera, de que cuando tenga un problema seamos así de rápidos en responder. Es un tema de que la gente nos importe los clientes que están dentro de nuestros espacios. Oye, ese tema de la base de datos que tienen es de alto valor para el tema del networking. ¿Cómo utilizan eso para crear conexiones de valor para sus usuarios? Pues la verdad tenemos un equipo enfocado en eso. El 50% de nuestros colaboradores, ese es el propósito principal, que es nuestro equipo de comunidad y que su función número uno es crear conexiones de valor. Es el poder hacerte una conexión con alguien que realmente necesitas en ese mismo edificio, en Ciudad de México, en otro país, en alguien que está haciendo algo parecido, en un competidor, en un inversor. Todo eso es parte de la función del equipo de comunidad que está basado edificio por edificio. Y la segunda, que no tiene que ver tanto con networking, pero que agrega mucho valor, como tú bien dices, hay muchísimo valor en saber cómo se están moviendo y comportando 2,500 compañías de muchos giros y de muchos tamaños, ¿no? Entonces, toda esa información, hoy estamos actuando un poquito como catalizador y estamos tratando de usarla a favor de todos, ¿no? Cuando hablamos de que los mexicanos quieren volver a la oficina entre 2 y 3 días, no lo estoy diciendo porque yo quiera que vuelvan entre 2 y 3 días, lo estoy diciendo porque tenemos que entender el por qué están queriendo volver. Si eso lo comparamos, por ejemplo, con data de Estados Unidos o Europa, las personas de Estados Unidos o los europeos quieren volver un día a la semana.
Y eso habla de cultura y eso habla de necesidades particulares del mexicano, de su personalidad. Somos más dependientes de la interacción humana. El humano ya requiere esa interacción, pero aquí en México le encontramos incluso un valor añadido a vernos con nuestro compañero, a un día comer, a rebotar una idea, al poder aprovechar el estar con alguien que te puede dar una idea, que te puede dar un consejo, que te haga hacer tu rol un poco mejor. Oye, en materia de, digamos, consejos que nos pudieras dar a los emprendedores, pequeños, medianos empresarios, incluso a las grandes empresas que nos escuchan, es como director de un proyecto de alta escalabilidad o un proyecto que se mueve demasiado rápido, ¿cuáles o qué consejos nos darías para no perder el foco y a lo mejor ser más dispersos y dejarnos de concentrar en ciertos temas? Yo diría uno de los principales consejos es que no tengan un pensamiento limitante en cuanto al trabajo híbrido. Pudiéramos pensar que el trabajo híbrido y ver esa posibilidad de elegir como un perk para compañías grandes y todo lo contrario. Creo que las pymes y los emprendedores tienen la posibilidad de ejecutar más rápido, de decidir más rápido y de ajustar en el camino. Sin embargo, las cooperativas grandes, si se equivocan, cuesta un poquito más. Estás moviendo una masa de gente mucho mayor. Eso debe ser un punto clave a la hora de que atraes y retienes talento. ¿Por qué quiero estar en esta startup? Porque hoy me están dando esta prestación, pero mañana chance la cambiamos porque hoy ya no me sirvió. Porque ahora en este stage en el que estamos, quiero conectar mucho con mi equipo, necesito tenerlo cerca. Pero una vez que crezcamos, ya podamos hacernos un poquito, o dispersarnos un poquito. Toda esa agilidad que los emprendedores tienen que llevarla a través de sus colaboradores. Y la segunda es que rompamos paradigmas. Yo creo que ya tenemos que dejar de linkear performance, KPIs, valor que agregamos a la compañía a través de viejas dinámicas como horarios, como checadores, como cámaras y como cuántas horas estoy trabajando, cuántas horas no, cuánto valor agregado está sumando a la compañía. Si lo estoy haciendo desde la playa, desde la oficina, desde mi casa o desde el otro punto del mundo, eso no tiene hoy tanto valor. Es más bien qué estoy agregando, ¿no? Cómo estoy sumando al propósito de la organización. Me encanta. Nos gusta cerrar los podcasts con una última pregunta que probablemente puedas haber dado a lo largo de la plática, pero si no, pues este es el lugar. Es ¿qué consejo o experiencia marcó tu vida que quisieras compartir con nosotros? Mira, yo más que una experiencia concreta, para mí ha sido un poco mi paso dentro de WeWork. Lo decíamos un poquito al principio, nos ha tocado vivir un poco todo. Hemos tenido mucha alma de emprendedores, a pesar de tener mucha escala o ser una compañía global, pero el no perder ese hambre que tiene el emprendedor, ese ímpetu, esa pasión por lo que estamos haciendo a pesar de la escala, creo que es un diferenciador. Una vez que nos asentamos y nos quedamos en una zona de confort, creo que perdemos muchísimo alcance. Yo creo que el principal consejo es, independientemente de qué tan grande sea tu empresa, si eres una persona y estás arrancando o se vuelven 10,000 colaboradores, que no pierdas esa capacidad de innovar, de ser disruptivo, de probar, de escuchar y de medirte a ti mismo qué tan lejos puedes llegar. Es un punto que creo que es muy, muy interesante y muy válido para todos los emprendedores. Mi querido Álvaro, para la raza que quiera contactar contigo o conectar con WeWork, ¿cómo podemos contactarte? Bueno, uno daría nuestro mail o nuestro teléfono, pero preferiría que se presenten en uno de los edificios de WeWork. Estoy seguro que a algunos les quedan cerca. Y que tomen un day pass. Se los vamos a regalar, pueden llegar, pueden probar los espacios y una vez que hablen con nuestros equipos, estoy seguro que van a encontrar una solución a la medida de cada una de las situaciones que pueda tener cualquier empresa, cualquier colaborador que esté buscando dónde ser productivo, ¿no? Entonces tenemos unete@weWork.com, que es nuestro mail genérico, pero los animo a visitarnos, a conocer y a disfrutar de nuestras instalaciones. Mi querido Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas, muchas gracias.